Hola, buenos días compañeros, ¿qué tal? Pues aquí estoy que estaba configurando un kit de supervivencia y bueno, todavía no lo tengo bien configurado porque no he decidido totalmente si le voy a meter más cosas, menos, no lo tengo terminado. Pero bueno, lo voy a enseñar. Pues lo primero, lleva siempre una limita, un afilador pequeño. No es lo mismo que una piedra, pero claro, una piedra, pues aparte de que ocupa más lugar, pesa más y entonces pues tendrías que comprar una piedra ya cara, que son 20 o 30 euros. Y con esto pues te puede dar un apaño. No lo mismo, pero un apaño sí creo que me la da. La manta de supervivencia, que seguramente tendré que cortarla de la caja y todo el tema para que ocupe menos espacio. La Victorinox era para el kit de supervivencia, pero la prefiero ya quedármela para el bolsillo. Y para el kit de supervivencia pues compraré otra más adelante. Y bueno, por lo que llevo, un pañuelo, vale para muchas cosas. Dos rollos de alambre acerado, que tiene también perrillo, que esto también le puede dar mucha utilidad. Una brújula. Tiene su espejo también para hacer señales, le viene muy bien. Y es una brújula que tiene una reglita, tiene su eje de graduación de grado de búsqueda, no sé cómo se llama, no me acuerdo ahora. Y bueno, está muy completita. Viene para el mapa, aquí tiene una lupa también. Y no está mal. Bueno, vamos sacando por ahí una barrita energética. No sé el tiempo que durará. Lote que caduca en el 18. Bueno, otra barrita energética. Siempre es bueno tener un par de ellas. Una bolsa de plástico, tiene una venda pequeña. Y una velita de esas de té. Una bolsa de basura de comunidad, de las grandes. Una sierra pequeñita, que eso sí, ya lo conocéis, es una maravilla. La cerilla. Estas, me la ha aclarado para atún. Iba a encender el cigarrillo y ya pues lo comento. Que son convencionales, que no son antihumedad. Y claro, pues yo me creía que eran antihumedad, me confundí. Y las metí ahí en la mochilita de LDC, la Viper. También la compré en Paratum. Y entonces, pues claro, algunos días pues llovió y tal. Y pues que coge humedad la mochila un poco hasta que se seca y tal. Pues quizás cogieron un poco de humedad la cerilla y por eso no funciona. Es que no son antihumedad, que son de las normales. Pues nada, para que lo supierais. Y bueno, la sierrita esta, pues ya sabéis que es una maravilla cortando. Y es muy bueno tenerla en el kit de supervivencia. Al no llevar un hacha, pues una sierra te puede hacer apaño. Bueno, todavía funciona alguna. Pesa la humedad. Llevo una vela con una goma por si tengo que amarrarla a algún lado. Una linternita pequeña. Esto tiene
la pila dentro ya. Y tiene aquí su cartoncito para que no haga contacto y no se estropee la pila. Ni la linterna. Un rollito de paracord. Aquí habrá como unos 10 metros, supongo, más o menos. Llevo lo que es la goma del tirachina con su cuero, que más bien esto, para llevarlo, lo mejor es llevarlo las gomas sueltas y el cuero suelto, ni atado esto. Y ya en el campo te buscas una horquilla en caso de supervivencia, que te pierdas por ahí, lo que sea. El mora, que lo he metido como filo de supervivencia, viene muy bien. Y como ya no lo uso de cuchillo de cuello, pues no lo voy a usar para supervivencia y para tener un filo. Este es un cartucho que viene las bolas metálicas del tirachina, una carga. Un mecherillo que siempre viene bien llevarlo, aunque lleves tu kit de fuego. Y aquí lo que tengo es dos cuchillas de desollar. Voy a sacar para que la vea ahí. Bueno, dos. Aquí hay. Varias. Están imantadas. Y bueno, esto, pues, como veis, tú le metes por aquí y vas tirando y vas desollando la piel. Vale también para cualquier cosa que vea darle utilidad. Y bueno, el rollo de cinta americana, que me gusta llevarlo completo, porque como ya visteis en el vídeo de ya el guía, se hizo un fantástico recipiente para contener agua y va muy bien. Si te tienes que hacer un vaso para beber, una especie de ollita para meterle piedras ardiendo para cocinar algo, cualquier cosa, una manzanilla, un té, una hierba que tenga del campo, pues viene también bien. Y bueno, y lo que viste ya en el vídeo, que le hice el hueco, le hice el contenedor del kit, y aquí le metí la multiherramienta. Esta es la BSB, que vale muy baratita, vale, creo que son 7 euros, 6,50 o cosas así. Y tiene su alicatito y un destornillador, un abrelatas, otro destornillador, una limita para uña, para limpiarse, para higiene. Una navajita, destornillador de estrella, otro destornillador y abrelatas. Una sierra pequeñita que está muy, muy afilada. Dos no lo tiro, tres. Viene muy bien siempre llevarlo. Aunque lleves botiquín, siempre me gusta tener algún no lo tiro. Y aquí llevo varios anzuelos, varios tamaños, ya están preparados para atados.
viene con su lacito al final para que lo ate a lo que sea, ya puede ser con el mismo caracol, sacarle los hilos o dejar la cuerda también, como lo quiera hacer, o a rollito de alambre. Hay muchas formas de pescar. Por ejemplo, una forma de pescar el bla bla, coge este alambre, lo atas a una rama, le atas un anzuelo y al anzuelo le metes un zapatero. Entonces el zapatero empezará a moverse bim 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 por el agua y tarde o temprano llegará el bla bla y plas, pegará el salto, lo cogerá y se quedará enganchado con el alambre y con el anzuelo. Y esto es muy bueno porque la tanza de pescar tiene que ser muy buena para que no se rompa. En fin, hay muchas formas de pescar y también de cazar con los anzuelos. Lo que pasa es que de cazar con los anzuelos no voy a hablar porque eso está prohibido, no está permitido y es una caza muy cruel y no se debe de enseñar a nadie a hacer estas cosas. Y en fin, esto es más o menos lo que estoy preparando. Todavía no lo tengo configurado del todo. Y ya veremos cómo lo termino de configurar. Seguramente me compraré un puff más grande que este. Que me quepa alguna cosilla más. Tampoco quiero meter mucho, pero hay que estar bien preparado. Porque es difícil perderte, pero si por ejemplo vas por un sendero de gran recorrido y te caes, te pegas un golpe en la cabeza, te quedas atontado. Total, que sí te puedes perder. Y si llevas siempre tu guía de supervivencia, pues te viene bien estar preparado. No solamente vas a llevar el saco de dormir y la esterilla y el equipo de cocina. En fin, pues aquí os dejo el vídeo y ustedes ya hacéis los comentarios y me decís, pues mira, esto está bien y yo le pondría otra cosilla, a ver lo que pensáis sobre ello. Venga, pues un saludo, nos vemos, hasta luego, compañeros. Bueno, queda la parte del contenedor, que ahora lo he preparado, que he puesto un poquito de cinta americana para que contenga más bien el equipo. Y bueno, pues también hay algunas cosillas por aquí. Una pequeña gomilla. Unas cuantas de estas. Un hilo que puede servir para un cordón. Puede servir para un arco. Es durillo. Otra gomita. Un par de pinzas. Y un poquito de alambre que junto con el alicatito este pues se puede manejar y cualquier cosilla que tengas que trabajar con él pues viene de puta madre. Y nada más, pues ahí os dejo para los nuevos que ven estos vídeos. Si quieren suscribirse, les dejo el botón de suscripción, la foto y algún vídeo más ahí por si quieren verlo. Y bueno, nada más, compañeros. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.